Atención, el desafío de hoy es que aprendamos a hacer el mejor arroz con calamares. Para eso, vamos a agarrar una paellera o sartén. Vamos a colocar rabas. ¿Qué son las rabas? Calamares cortados en aros. Los salteamos en aceite. Sobre esos calamares salteados vamos a incorporar unas arvejitas. Dan color y muy buen sabor. Una vez que las arvejas se calientan, vamos a agregar un poquitito o un poco de arroz. Arroz con calamares es el plato de hoy. Este arroz está crudo. Mezclamos. Una vez que también el arroz está caliente, vamos a ponerle todo el sabor. Este es uno de los secretos del mejor arroz con calamares que vamos a hacer. Esta es salsa arrabbiata Knorr. Vamos a abrir nuestra salsa Knorr. Vamos a agregar la arrabbiata sobre el arroz, sobre el calamar, sobre las arvejas y vamos a dejar que se caliente para que todo se impregne con el mejor sabor. Una vez que todo está impregnado, vamos a incorporar, mojar nuestro arroz con calamares con caldo de gallina. Ya sé, vos te estás preguntando cuánto caldo. Vos ponés una taza de arroz, incorporás dos tazas de caldo de gallina. ¿Cuánto tiempo lo cocinamos? Mezclás, acomodás todos los productos adentro, no tocás más y dejamos sobre fuego mínimo 20 minutos. ¿Vieron? Siguiendo las instrucciones, cumplimos el desafío. El mejor arroz con calamares. Disfrútenlo.